Buenos días, alumnos y alumnas de la Escuela Secundaria Técnica número 28. Les deseo que se encuentren bien en este momento. Bueno, como ustedes recordarán, estamos trabajando en una plataforma digital. Y bueno, los temas que hemos visto para el caso de segundo grado es el cuento latinoamericano. Sin embargo, como ustedes saben, estamos en vías ya de regresar a clases, pero es importante que ustedes sigan avanzando en las actividades que se les están dejando en esta plataforma. También, como recordarán, adicionalmente se ha estado dejando trabajos en hojas blancas o bien en su cuaderno, los cuales se van a entregar en cuanto reiniciemos las clases en el aula. Es importante que entreguen todos estos trabajos porque es parte de su evaluación. Pero seguramente estoy consciente de que hay algunas dudas acerca del tema sobre el cuento latinoamericano. En ese sentido, vamos a realizar un breve repaso. Sin embargo, aclaro que en cuanto reanudemos las clases, vamos a estar trabajando y aclarando las dudas que hayan surgido en torno al tema. Bien, vamos a hacer un breve repaso. Primero recordemos que el cuento es una narración corta en la cual se nos narra algún suceso y se plantea alguna problemática que al final se resuelve o bien tiene un desenlace, podemos decir, un tanto fatal o no, o un desenlace que no puede a lo mejor dejar conformes a todos los personajes que participan en esa historia. Los personajes, como bien recordamos, pueden ser reales o ficticios y siempre nos plantean una situación que pudiera ser tanto de la vida real o bien pudiera ser una situación un tanto fantástica o imaginaria. Para el caso del cuento latinoamericano, las historias que se plantean en estas narraciones son muy apegadas a la realidad social que se vivía en aquella época en la que fueron escritos, tomando en cuenta que el cuento latinoamericano surge precisamente en todos los países latinoamericanos y la intención principal era denunciar o mostrar la forma de vida de la sociedad de aquella época en cada uno de los países de Latinoamérica. Podemos identificar grandes autores como Manuel Payno, Horacio Quiroga, pero también podemos identificar que dentro de las temáticas, el mayor peso que tenía la narración se basaba en lo que era la denuncia social. Esto es, denunciaban maltratos hacia la sociedad, hacia la gente pobre, hacia sectores desprotegidos, mostraban la marginación y mostraban también el abuso que tenían, en este caso grandes empresarios, las gentes que detentaban el poder político, social o económico o en algún otro sector de la sociedad. Sin embargo, este tipo de narraciones nos deja muy claro de qué manera pensaban los autores, pero también de qué manera era la vida de aquella época en la que fueron escritos. Pero también un aspecto muy importante que podemos identificar en el cuento latinoamericano es el uso del lenguaje. Y con esto me refiero a que si ustedes tienen la oportunidad o bien como han leído en los ejemplos que vienen en la plataforma, podemos identificar dos variantes en el uso del lenguaje en el cuento latinoamericano. El primero que identificamos es el extranjerismo o los extranjerismos, que son palabras que se incorporaron a la lengua original o bien al idioma original. Podemos poner, por ejemplo, qué es lo que pasa con la lengua que nosotros hablamos, que es el español. Seguramente somos conscientes de que muchas palabras que utilizamos provienen sobre todo del idioma inglés. Tan fácil, por mencionar algunos ejemplos como Facebook, Twitter, pero también podemos identificar que se incorporan otro tipo de palabras que corresponden o bien a un grupo étnico o bien a un grupo social. Y esto lo conocemos como indigenismos, que son palabras que precisamente, vuelvo a reiterar, se utilizan en las narraciones y que de alguna manera son incorporadas, ya sea porque hacen más entendible el entorno social en el cual se desarrolla la historia del cuento, o bien porque el uso de estas palabras está muy arraigado y es prácticamente imposible prescindir de ellas para que sea entendible la narración o el cuento que nos están contando.
Todos estos elementos los encontramos en el cuento latinoamericano, pero obviamente también en otro tipo de literatura narrativa que nos cuente alguna historia. Sin embargo, para este proyecto, que es el proyecto número 2, que es comentar cuentos de la narrativa latinoamericana, en la plataforma viene más a detalle todos estos elementos que podemos encontrar. Otro elemento es el ambiente o los ambientes en donde se desarrolla, esto es, la época, si se desarrolla tal vez en el campo, en la ciudad, tal vez en alguna industria, y esto le da mayor realce y mayor énfasis a la historia en la cual los autores nos quieren mostrar alguna problemática social. Pero, ¿qué es lo que se va a hacer con todos estos elementos que se identifican en el cuento latinoamericano? La finalidad de analizar este tipo de literatura es elaborar como producto final para este proyecto un comentario literario. El comentario literario parte del análisis de los elementos como son los personajes, el tipo de narrador, los ambientes y lugares en donde se desarrolla la historia que nos está contando, qué es lo que nos quiere mostrar el autor con esa historia. Ustedes van a tener que identificar cuál es la verdadera intención del autor o los autores para contarnos esa historia. ¿Y qué es lo que ustedes tienen que escribir o tendrían que escribir en su comentario literario? Primero, identificar la temática. Segundo, que ustedes lo relacionen precisamente con algún acontecimiento histórico de aquel país de esa época. Pero también ustedes tienen que comentar cuál es la opinión que tienen acerca de la historia misma y también de la percepción que tiene el autor. Y al final, emitir un comentario acerca del por qué sí o por qué no es interesante, o por qué sí o por qué no deberíamos de leer esa historia del autor que ustedes hayan elegido. No se preocupen si a lo mejor hay dificultades en integrar todo el texto. En la plataforma viene fragmentado la manera en cómo se va a integrar el comentario literario. Ustedes lo único que tienen que hacer es quitar las preguntas e integrar todo en un solo texto. Sin embargo, si hay alguna dificultad, no se preocupen, pueden elaborar algún borrador y, regresando a clases en el aula, con gusto revisaré los trabajos o con gusto voy a resolver las dudas que surjan para este proyecto. Y reiterando que no se les olvide que los trabajos que les he estado dejando en el cuaderno o en hojas blancas se van a entregar una vez incorporadas las aulas, y cuando nosotros nos veamos, esto se los voy a tomar en cuenta para la evaluación del primer bimestre. Entonces, es muy importante que no dejen de revisar la plataforma, de revisar el blog y sobre todo de leer la información las veces que sea necesario. De todas maneras, nosotros vamos a estar revisando las dudas que hayan surgido a lo largo del proyecto. Por mi parte es todo, nos estaremos viendo próximamente y les deseo buenas tardes.